¡Ay, por favor! ¡Protégeme! ¡Protégeme, por favor! ¡Beto! ¡Beto, pero qué es esto! No se preocupe, colega. No se preocupe, que yo sé lo que se siente. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Dígame, dígame que usted es usted y que no es otra persona, por el amor de Dios. Ay, deje de payasadas, Beto. Que usted sabe que yo soy yo. Y si yo soy yo, no puedo ser otra persona. Pero ustedes se conocen. Sí, hija. ¿De atrás? ¿Cómo de atrás, doctora? Mi querida colega, quiero decir, hace muchos años, ese imbécil cretino maníaco depresivo fue de mantenimiento de mi consulta. ¡Ey, doctora, doctora Patriz! Aclare bien que yo fui de su mantenimiento porque yo era handyman, lo que sea aquí. Porque mira el brillito que tiene en los ojos la doctora del hoyo. ¿Eh? Nada que ver con cosas carnales, oh, ¿ok? Pero claro que no. ¿Cómo yo voy a fijarme en usted si yo tenía un tipo que tenía pelo y además 25 años? ¡Ay, pero, doctora Rosa Matriz! Usted tenía un tipo de 25 años. ¡De 25! Porque aquí donde usted me ve. Sí. Ay, yo soy una adolescente. Ay, sí. Encerrada en este cuerpo de señora de la tercera edad. Óigame, usted lo que es una saltacuna. Y por cierto, ¿qué hace usted aquí? ¡Beto! ¡No sea falta de respeto con la doctora Rosa Matriz! La doctora Rosa Matriz ha venido a darnos unas conferencias sobre las relaciones carnales. ¿Y quiere decir que ustedes dos van a estar juntas trabajando aquí? Sí, dime tú, eso es como estar en Parque Jurásico, pero gratis. Porque entre las dos tienen como 120 años. Beto, qué gracioso está hoy. Usted sabe que si no le gusta, ¡la puerta está abierta! ¡Beto! ¿Qué? ¡Beto, no te metas en eso, que la cosa está malísima allá afuera! ¡Por favor, Hidroamelia! ¿Sí? ¡Ni un consejo más a Beto y haga pasar a mis pacientes! Este es un casito que yo quiero que usted analice, doctora, y me ayude. ¿Cómo no? ¡Atención! Máximo Bustamante y Rosa del Pozo. ¡Pase! Hola, ¿cómo está la cosa? ¡Papá! ¡Papá, entra, mi amor! ¡Si la del problema soy yo! Pero ven acá, pero si esta mujer vino... Imagínate tú, si ella viene disfrazada así, ¿cómo vendrá el gordo? Oye, cabeza en rodillas, fíjate lo que te voy a decir. Hoy sí no quiero ningún chistecito porque rifé las natones y te compraste todas las papeletas. Deja la gracia. Papi, todavía... Mamita, ¡ay, papá, se cambiaron los papeles! Todavía... ¡Máximo, que entres antes de que te dé con el plumero! ¡Máximo! ¡Mira! ¡Máximo ahora sí se puso los pantalones! ¿Qué más te pusiste? ¡Los pantalones solo no! Me puse los pantalones, me puse también una corbata, una camisa, el saco, una blusita. ¡Qué mirazón! Máximo, por favor, pase y siéntese. ¡Siéntese, Máximo! ¡Siéntese, Máximo! ¡Dale, papá! ¡Dale, dale! ¡Gracias, gracias! Bien, la doctora Rosa Matriz me va a ayudar a desenvolver las relaciones de ustedes. Bueno, pero larga. Comience, Rosa. ¿De qué va la fantasía sexual de hoy? Ah, lo que pasó fue que... Bueno, mira, lo que pasó fue que ella, a mí, me... ¡Ay, cuéntale, Máximo! Yo no sé quién es. ¿Quién es? ¿Quién es la doctora Rosa Matriz? Ella es una doctora que fue ex jefa de Beto en otra consulta y vino acá para la Yuma para hacer una investigación sobre las parejas de locotes sexuales como ustedes. ¡Hidroamelia, levántese! Que para eso estoy yo aquí. Les decía que la doctora me va a ayudar en el caso de ustedes para desentrañar las fantasías sexuales. Bueno, cuéntale, mi amor. Ella también se disfraza para fumar los días. No. Máximo, por favor, no me hagas... Yo soy la doctora Rosa Matriz y estoy aquí para ayudar a resolver los problemas. Mi amor, no me hagas pasar esa vergüenza delante de la doctora. Ella es doctora como la otra doctora. Cuéntale a estas personas. Máximo Bustamante, ¿cómo es que tú has puesto en crisis nuestro matrimonio? ¿Cómo? Si su matrimonio está en crisis hace años, señora. ¡Beto! ¡Beto! ¡Eso! ¡Ayúdame, doctora! ¡Cállese! Porque si no va a salir por esa puerta. Nos parece que son gremlins. ¡Sí! ¡Ey! ¡Doctoras! ¡Sí! ¡Doctoras! ¡Eso! Verán, lo que hace ella, mi esposa, no me pide para que me disfrace de nada. Lo único que ella quiere es que yo...
por toda la casa con las ventanas abiertas y con la luz encendida. Y esa situación es insostenible. ¿Pero insostenible para quién? ¿Para usted? ¡No! ¡Para los vecinos! ¡Del apartamento de frente! ¡Que todas las noches me gritan una cantidad de cosas! Y lo único que Rosa me dice es... Ignóralos, mi amor, ignóralos. Mi amor, antes de que los ignore, yo hablo así. Bueno, sí. No. Bueno, entonces yo le dije a ella, claro, yo le hablo a ella, le digo. Yo le dije, claro, ignóralos porque no es a ti a la que te gritan. Porque elefante sin trompa en calzoncillo, hipopótamo en tanquita y todas esas groserías. No vayas a llorar. ¡Todas las groserías que me vienen! ¡Trágatelo! ¡Trágate el llanto! ¡El llanto nada más! Ahora sigue haciendo el cuento. Entonces yo me llené de valor porque yo soy así. Cuando yo me monto y le dije, ¿es porque no te disfrazas tú? ¿Es porque siempre tengo que ser yo? ¡Así! ¡Así es como se habla, Máximo! ¡Habla la descocotada esta como un macho! ¡Como un...! Y entonces le dije a mi macho. ¿Está bien, macho? Me disfrazo. ¿Y qué hice, doctoras? Fui al sex shop y me compré este atuendo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que Máximo no me ha tocado. Pero, doctoras, ¿cómo lo voy a tocar? ¿Cómo ustedes creen, doctoras, que lo voy a tocar? Si cada vez que saco todos los machos le gritan por la calle. Oh. Y cosas tremendas, cosas ricas. ¡Sacúdeme los muebles! Oh. ¡Qué calderito más rico para ablandar una yuca! ¡Díselo a mí! ¡Qué hombre aguanta eso, doctoras! Tú lo tienes que aguantar porque nadie tiene la culpa de que yo sea tan despampanantemente sexy. Chica, tú lo que pasa es que tú no tienes vergüenza. Tú lo que tienes en esa cara es cemento, ladrillo y arena. El que tiene cemento, ladrillo y arena es él. Es él por querer venderme a mí como un objeto sexual. Eso no está bien. Eso es algo trillado. ¿Trillado? Algo... No, trillado no. Vea. Te voy a decir algo. Sí. Trillado es lo que le has hecho tú a este pobre hombre, ¿entiendes? ¡Eta! Que a este pobre manatí con corbata que lo has tenido siempre aplastado, ¿eh? Que lo has humillado y le has quitado su amor propio y lo has metido en una pecera como si fuera una marmota, chica. No, no me defiendo tanto, no me defiendo así. Es que me da una... ¿Y por qué? ¡Pero por favor, Beto! ¡Beto! Ahora mismo, si usted sigue hablando, agarra esa puerta que dirá la doctora Rosa Matriz. ¡Sí! ¡Que se vaya! Es un acto de repudio. Por favor, respido. Eso te mata. Te le pasa por estarte metiendo en lo que no te importa y en lo que no te conviene. Sí. Bueno, pues yo... ¿Seguro que usted ahora va a pedir alguna apreciación a la doctora? Sí, ahora le voy a preguntar, pero primero quiero que Beto cierre esa boca. ¡Cállate, Beto! Doctora, después de todo lo que usted ha visto aquí, ¿a qué solución usted encuentra? ¿Qué diagnóstico nos daría de esta pareja? Bueno, doctora, este es el clásico caso del viejo verde enamorado de la criada. ¡Ay, pero por favor! ¿Y esta señora cómo va a decir eso? Pero y el, ¡por Dios! ¡Por Dios! ¿Y usted qué propone que se convierta? Ay, no, mire, si fuera yo ya lo hubiera mandado a comer espárrago todo. Consulta, yo no me la pierdo. Ni yo. Ni yo. Ni yo. Ni
Hmm.